Comisiones Obreras difundió un comunicado en el que critica la actuación del alcalde Vicente Aroca y la del concejal de personal sobre el servicio prestado por la policía local durante la reciente romería de la Virgen de los Remedios. En primer lugar, aseguran que la seguridad de la romería siempre estuvo garantizada gracias al dispositivo integrado por Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil, así como por los miembros de la policía local que de forma voluntaria, como siempre se ha hecho, se presentaron para reforzar el dispositivo. Los rodenses no tienen que olvidar que el responsable de gestionar la policía local y de gestionar y de gobernar es Vicente Aroca, que para eso lo han votado los ciudadanos, tal y como él se encarga de recordárnoslo tantas y tantas veces. Lamentan que la improvisación por parte de los responsables políticos se quiera echar sobre las espaldas de los trabajadores y que al tratarse de unas fiestas destacadas, de haber querido introducir algún cambio en los turnos o en los servicios de cara a esta fecha, hubo tiempo más que de sobra para haberlos cambiado o reforzado. Indican que los cuadrantes del servicio del pasado fin de semana estaban hechos desde hacía 4 semanas, pero los servicios no estaban designados. Esto es, no se le había comunicado a cada trabajador si le correspondía o no estar de servicio el sábado y el domingo. De todos, he sabido que no es la primera vez que esto o algo parecido ocurre. Soy consciente que cuando un policía ha ejercido sus horas reglamentarias al prestar otro servicio fuera de su jornada laboral supone un servicio extraordinario y que es remunerado por el ayuntamiento al margen de su nómina. Lo sé, pero como alcalde tengo que pedir que en un servicio, repito, esencial e imprescindible por la tranquilidad de nuestros vecinos y porque para ello pagan sus impuestos, tengo que intentar por todos los medios garantizar la tranquilidad que ellos se merecen. Añade la nota de Comisiones Obreras que otra imprevisión, que es el trasfondo de esta situación, es que la política de congelación o recortes de las plantillas acaba por crear situaciones como esta, en las que hay que aprobar un decreto a correprisas e ir llamando a la gente de uno en uno porque, de repente, los responsables políticos descubren con estupor que se les ha ido de la mano y no cuentan con personal suficiente. Señalan que no es lo mismo tener en plantilla 22 personas que tener disponibles 22 personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Como todo equipo humano de cualquier empresa privada y pública, hay turnos, vacaciones, personas enfermas y excedencias. Situaciones que cualquier concejal de personal o seguridad mínimamente competente debe saber y tener en cuenta en vez de dar una rueda de prensa para echar balones fuera. Sigue criticando Comisiones Obreras, especialmente que el alcalde y el concejal hayan utilizado estas circunstancias para arremeter de forma incomprensible y gratuita contra la policía local.